Nada más después de la prueba positiva del embarazo, probablemente encontrarás que has ganado 1 o 2 kilos más de la cuenta y es algo absolutamente normal. No se debe de que te estás engordando, simplemente es una retención de líquido que suele pasar muy pronto durante el embarazo por todos los cambios hormonales que se producen. ¿Por qué? Porque para prepararte para el parto y para asegurarse que el bebé tiene condiciones óptimas durante todo el embarazo, tu volumen sanguíneo tiene que aumentar casi con 50%, lo que supone inmediatamente de 1,5 litros, 2 litros de sangre, lo que tiene una persona normal, en aumento, lo que quiere decir que esta subida de peso no es nada peligroso. Otro cambio que probablemente ya notaste es el cansancio. La dificultad de mantenerte despierta cuando tienes sueño. Podría ser que notaste que tu corazón late un poco más rápido de lo que latía antes. También es una cosa que suele pasar y el culpable es el mismo volumen sanguíneo que va en aumento y hace tu corazón que trabaja mucho más fuerte de lo habitual. Tus pechos se están preparando para el parto y sobre todo para la lactancia, por lo cual un aumento del tamaño y la sensación de presión y de dolor es algo que vas a notar en principio del embarazo y seguramente a partir del segundo trimestre podría ser que notarás algo de secreción de los pezones, que es algo completamente normal. El dolor de bajo vientre, el dolor que me va a bajar la regla, pero no, es bastante común durante el embarazo. Se debe del crecimiento del útero y no es patológico, aunque a veces suele molestar. Las pequeñas pérdidas que podéis notar durante el primer trimestre a veces coincide con la falta de la regla y que todo el mundo conoce. No siempre es algo patológico. No siempre quiere decir que el embarazo no va bien o que va a acabar en aborto, pero sin embargo, si el sangrado es relativamente potente o aparte del sangrado hay un dolor, estaría bien pasar que echamos un vistazo con el ecógrafo a ver que el embarazo sigue bien, pero en principio tampoco es una cosa que tenéis que ir corriendo a urgencias, porque es algo que pasa en una gran parte de los embarazos, aunque en otra parte puede ser que no pase nada, por lo cual no podemos decir que es algo súper fisiológico, pero tampoco es algo que nos tiene que asustar. No hay ningún tratamiento que te puede quitar las náuseas y que vuelves a ser a 100% una persona que no sufre de nada. Hay bastante tratamientos, tanto naturales como medicamentosos, que pueden ayudar. Simplemente pasar ese periodo, llegar a semana 12, 13 o 14 cuando estas náuseas al final se pasan, por lo cual de eso podemos ayudar. El segundo trimestre es un periodo un poco más alegre, vuelve un poco más la energía todavía. No tenéis la barriga tan pesada, podéis ver los zapatos y todo el rollo, por lo cual en general es la mejor época de hacer viajes, de mantenerse activo, de trabajar. Y en principio es la época que, sin embargo, de vez en cuando hay algo que se puede complicar, pero en general es la época más tranquila. Tanto en el primero como en el segundo trimestre, no, si es un embarazo que va bien, no existen contraindicaciones de viajar ni con avión, ni con el barco, ni con el tren, ni con el coche, puesto que tenéis el cinturón de seguridad puesto correctamente. Todo eso se puede hacer. Cuando nos acercamos en el tercer trimestre, ya empieza a ser pesado, ¿vale? La barriga ya es grande, la espalda duele más, el sueño no es como antes. Tenéis que despertar muchas veces simplemente para ir al baño, porque te duele la espalda, porque estás incómoda, porque el calor te despierta. Son cosas que en principio suelen causar cansancio, suelen causar un poco de agobio, sobre todo en el verano, pero en principio se tiene que aguantar. En el tercer trimestre tampoco podemos ayudar con mucho, porque aparte de recomendaros un poco más descanso, cambiar la posición, tomar algún calmante de vez en cuando, realmente nos queda nada más de apoyarte, de explicarte que está todo bien y seguramente que después del parto todo vuelve a ser como antes,
pero sea de una atención médica con medicamentos y todo, pues realmente tenemos pocas oportunidades de ayudar. Lo que está muy bien en el Quirón es que el médico que te eleva el embarazo, te lo llevará hasta el final y estará en el parto. Esto es algo muy importante porque de esa manera acabaremos conociéndonos, acabaremos aprendiendo de uno a otro cómo es en el mundo de embarazada, cómo es nuestro mundo. Vamos a repasar juntos por los periodos más duros y sobre todo cuando vienes en un trabajo de parto, vas a tener una persona que ya conoces, que no es un desconocido. Y esto ayuda mucho en la confianza, nos ayuda mucho a nosotros como médicos a trabajar porque nos sentimos más implicados, nos sentimos que ya formáis parte de, o sea, se forma parte de la amistad, es tan sencillo que se puede decir.